Los Martín Fierro digitales, que ayer, bueno, se hicieron con mucha polémica porque algunos que decían que las ternas no estaban bien, que pasaron un montón de cosas. Faltaban. Pero finalmente se hicieron y fueron un hit. Ay, mirá la Moria. Ahí está, Moria. Moria muy 80, tenía un vestidazo de Maureen Dinard y estaba así como muy el beso de la mujer araña. Y realmente me pareció encantadora, diferente. Estaba como, era transparencia, pero había superposición. Entonces vos veías un vestido uno arriba del otro. Era como medio pantalón, como con una capa cuando la abría. Estaba es bueno, estaba muy bueno. Escuchame, el diferente. Pelo está, me gustó. Está medio raro el pelo, ¿no? El pelo se cortó un poco el flequillo. Y no le favorece, me parece. ¿No te gusta a vos? No. No me gusta. Y bueno, con sus lentes, ¿eh? De noche, bueno, ella se encargó de recibir dos premios, ¿no, Ari? Sí, ella se lo recibió, el de Ángel de Brito. El de Ángel. Y el de Pico Mónaco, que también. Que bueno, tampoco a ver, pudieron Sol Pérez. Estar. Sol Pérez, bueno, con un... Sol Pérez, un clásico de Sol Pérez a los que nos tiene acostumbrados a todos, que es sin ropa interior. Claro, ella es característica. La vi de frente y dije, mira vos, parece casi un Armani, un Calvin Klein. La vi, hasta parecía bien. Armani no, el arquero de River. Pero sí. Se da vuelta, no, claro, se da vuelta y veo que la espalda hasta la raya. Claro, el vestido acabado hasta la raya, perdón que lo diga de esta manera. No tenía ropa interior. Está mal. Mal Claudio, el director, dice la única, el interior, dice no la sé. Única que no le gustó la espalda. No, ya sé. Claro. Nada más. Claro. Igual, la única persona. Que la vi de frente y me pareció distinguido, pero la vi después. Llegar, se hizo claro. Notar, Se hizo notar. El vestido blanco venía desfilando. Venía caminando. A ver. Se abrían los fotógrafos. Bueno, la próxima. A ver. Hermosa. Pilar Smith. Mirá. Tenía hermosa, un vestido Pilar. Muy años 50, 60, 50. Yo lo hubiese hecho un poco más largo. Sí. Rendía mejor en visto. Claro, yo lo vi y dije, me encantó. En la foto no da por ahí tan bien. Sí. Pensé que era de su marca, no era de su marca, ella está preparando una colección que ya sacó el año pasado. Sí. Es muy buena. Y le fue muy bien. Así que no era un vestido que compró en otro lugar. Y bueno, me pareció que quizás yo hubiese elegido otro color. Me gustaba el diseño, pero estaba toda como muy dorada. Viste que se cambió el color de pelo. Sí, entonces, está más rubio. Pero ojo, el vestido era mega llamativo. Quizás bueno, se veía más el vestido que la persona. Perdón, ¿zapato? ¿Y qué hizo? Zapato dorado. ¡Epa, la es la! Un error importante, claro, lamentablemente. No. Qué negro, Como mucho, ¿no? No, ahí yo un zapato nude. Ponele. Porque tanto es el vestido que el zapato por lo menos te pide un descanso. Matichara. Tenés el pelo platinado, el vestido con bordados dorados. Ya era un montón. Y los zapatos dorados, zapato no Pilar. La pulserita, ¿te hace más corta la pierna? Y el zapato con la pulserita, más que acordarte la pierna, ya lo tenés que dejar, ya hay que sacarlo del guardarropa. Ah, mira. Porque si es un zapato con pulsera, en lo posible no tiene que ser sandalia, tiene que ser muy desnudo. Claro. Y ya es el zapato cubierto, porque si no te da mini, ¿viste? Bien, la claro. Mujer de... Ahora, parece impecable. Vamos con Marley. Sí. Ahí está Marley. Marley estaba muy canchero, tenía un saco como de un género labrado, que los iríamos dejando ya para otra vez, porque en uno lo puede guardar. Esto se usó hace 3 años. Para mucho, mí ya se lo el vi. El saco labrado. Ya se lo vi, me parece. El saco labrado, y es un saco, claro, que lo volvió a usar en otra oportunidad. ¿Qué pasa con el saco labrado? Hay que guardarlo, por ejemplo, 10 años. Opa. Pero de 10 años es un saco claro. Vintage. Te lo pones para un Martín pero Fierro dentro de 10 años. No, disfraces no, porque es un buen saco, Dios pero mío. Ya está, se lo vimos un montón. Bueno, gracias. ¿Qué más? Lo saludé y le pregunté por Mirko, obviamente. Es un influencer, Marley. Ganó un premio por influencer. Mirá. Ganó un premio, ahí está. Mirá quién tenemos acá. Mirá, Tommy. Bueno, nuestra encantadora compañera. Nancy Duré. Nancy Duré. Hermosa, fina. Que no tuvo peor idea que venir a contarme, que no tenía vestido para la ocasión. Entonces retiró de una marca amiga un vestido que ni se lo había probado.
Mirá. Y que le quedaba grande. Y se notaba. Y dije, ay, no, me lo tomaron de acá, me lo tomaron. A mí me lo cuenta. ¿Vos te parece? No, no te dio me nada. Lo cuenta a mí. Para no, que la no puede ser. No, para que no la mate. Parte no la maté. ¿Cómo es? Para bueno, que la perdones. Le quedaba grande y se notaba. Qué delgado. La verdad que le quedaba, le sobraba de todas partes. Pero el vestido es bonito o no. Y pero se lo tendrían que haber hecho, no, parece un enagua, chico, un camisón. Pero escuchame, era una marca, mira. Camisón bordado se puso, ¿qué pasó? No. Ahora, igual, Mati, perdón, no. Yo no entiendo mucho, pero a mí me parece que Nancy es una de las pocas periodistas de espectáculos realmente fina, está siempre impecable Nancy. A ver, me parece que es una chica que tiene un cuerpazo, tiene unas piernas. Yo acá en esta ocasión hubiese elegido un vestido corto, ¿entendés? Porque ella tiene unas piernazas. No corto mini, porque viste que a Nancy le decís corto y ella se pone abajo de la cola. Claro, Nancy. No, no hay que soltarle la cuerda a Nancy. No. Hay que ir tenerla ahí y decirle, a ver, ¿qué? Nancy, por acá. No hay que soltarle la cuerda, me encanta. De a poquito. Pero bueno. Este vestido, lamentablemente, la delantera le quedó muy grande y ella es una chica que. Eso era lo más lindo al final. No. Mal. Ah, ¿no? No. Yo digo, eso es lo mejor, ¿no? Lo más criticable. Yo digo que es lo peor. Claro, Esteban me dice, eso es lo mejor. Bueno, no, gracias, Trebuch. Gracias por el aporte. Una pena, ¿eh? Ah. Ivana Nadal. Está mal parada. Sí, pero ¿quién sacó esas fotos? Sí. Ivana Nadal. Esperad, voy a ir al escote, que es lo más grave. Dale. Lo más grave es el escote, que está bueno porque se usa, es tendencia, pero quedó raro. Opa. Quedó raro porque, viste, cuando se ladea el escote y es muy profundo, claro. Se desacomoda, se acomoda las lolas, se desordenan las lolas. Perdón, me parece que esa es la palabra. Está desordenada. Se le desordenó el look. Todo, claro. Todo. Se le está todo. La pose. Pero es bonita, ella es bonita. Qué bonita. Es muy linda, me gustó su peinado, su maquillaje. Pero ahí pasó algo raro en el escote. Está desordenada. Y el vestido por ahí no la acompañaba tanto, pero ella es una lindísima mujer, ¿eh? Sí, a mí una vez me dijeron, estoy gorda, no estás desordenada. Te juro. Qué brava que es la gente. No, yo dije, qué desgracia. Qué discriminación. Bueno, a ver, Cacho Rubio para cerrar. Bueno, Cacho Rubio con la pashmina, bufanda, no sé qué, que nos tiene acostumbrados, que ya la podría ir dejando para otra vida. Es fino, Tommy. Ya la podría dejar para otra vida porque... Es un tema de cábala, porque gracias a los que él le regala... Pero si él no se tiene que ganar nada. Al infierno. Pero él no se tiene que ganar nada. No, pero se la dio a Beto.